programa con debilidad y vulnerabilidad estratégicas. Demasiada manipulación de tu parte puede despertar sospechas. Lo mejor para cubrir tus huellas es hacer que la otra persona se sienta superior y más fuerte. Si das la impresión de ser débil, vulnerable, esclavo del otro e incapaz de controlarte, tus acciones parecerán más naturales, menos calculadas. La debilidad física, lágrimas, vergüenza, palidez contribuirá a producir ese efecto. Para merecer más confianza, cambia honestidad por virtud. Establece tu sinceridad confesando algún pecado. No es necesario que sea real. La sinceridad es más importante que la bondad. Hazte la víctima. Y luego transforma en amor la compasión de tu objetivo. La estrategia de la víctima. En aquel sofocante agosto de la década de 1770 en que la regidora de Tourvel visitó el chateau de su vieja amiga Madame de Rosemonde, habiendo dejado a su esposo en casa, ella esperaba disfrutar de la paz y quietud de la vida rural más o menos sola. Pero gustaba de los placeres sencillos. Y pronto su vida cotidiana en el chateau adoptó una cómoda pauta. Misa diaria. Paseos por el campo. Obras de caridad en los pueblos vecinos. Juegos de cartas en la noche. Así pues. Cuando el sobrino de Madame de Rosemonde llegó a visitarla, la regidora sintió molestia. Aunque también curiosidad. El sobrino, el vizconde de Valmont, era el libertino más conocido de París. Era guapo. Sin duda. Pero no como ella esperaba. Parecía triste. Algo abatido y griega. Lo más extraño. Casi no le prestaba atención. La regidora no era una coqueta. Vestía con sencillez. Ignoraba la moda y amaba a su esposo. Aún así, era joven y bonita. Y solía rechazar las atenciones de los hombres. En el fondo de su mente, le perturbó un tanto que él reparara tan poco en ella. Un día, atisbo en misa de Valmont aparentemente absorto en oraciones, se le ocurrió que pasaba por un periodo de examen de conciencia. Tan pronto como se supo que Valmont estaba en el chateau, la regidora había recibido carta de una amiga en la que la prevenía contra ese hombre peligroso. Pero ella se creía la última mujer en el mundo que pudiera ser vulnerable a él. Además, Valmont parecía a punto de arrepentirse de su perverso pasado. Quizá ella podría contribuir a moverlo en esa dirección. ¡Qué maravillosa victoria para Dios sería esa! Así, la regidora tomaba nota de los ires y venires de Valmont, intentando comprender lo que ocurría en su cabeza. Era extraño. Por ejemplo, que a menudo saliera en la mañana a cazar, pero nunca regresara con una presa. Un día, ella decidió hacer que su sirvienta hiciera un poco de inofensivo espionaje. Y le sorprendió y deleitó saber que Valmont no había ido a cazar en absoluto. Había visitado un pueblo local, donde había dado dinero a una familia pobre a punto de ser echada de su casa. Sí, ella tenía razón. La apasionada alma de él pasaba de la sensualidad a la virtud. ¡Qué feliz la hizo eso! Esa noche, Valmont y la regidora se encontraron solos por primera vez. Y Valmont soltó de repente una confesión asombrosa. Estaba perdidamente enamorado de ella. Y con un amor que nunca antes había experimentado. Su virtud, su bondad, su belleza, sus amables maneras lo habían arrollado por completo. La generosidad de él con los pobres esa tarde había sido por ella. Quizá inspirada por ella. Tal vez algo más siniestro. Para impresionarla. Él jamás habría confesado esto. Pero viéndose solo con ella, no podía controlar sus emociones. Luego se puso de rodillas y le rogó que lo ayudara. Que lo guiara en su desgracia. Tomada por sorpresa, la regidora empezó a llorar. Sumamente trastornada, salió corriendo del recinto. Y los días siguientes fingió estar enferma. No sabía cómo reaccionar a las cartas que Valmont comenzó a mandarle entonces, rogándole que lo perdonara. Elogiaba su bello rostro y hermosa alma. Y aseguraba que ella le había hecho reconsiderar su vida entera. Estas emotivas cartas producían emociones inquietantes. Y Tourvel se enorgullecía de su serenidad y prudencia. Sabía que debía insistir en que él dejara el chateau. Y le escribió para tal efecto. Él aceptó. Reacio. Aunque con una condición, que le permitiera escribirle desde París. Ella consintió. Mientras las cartas no fueran ofensivas. Cuando le dijo a Madame de Rosemonde que se marchaba, la regidora sintió remordimiento. Su anfitriona y tía lo extrañaría. Y él lucía tan pálido, era obvio que sufría. Las cartas de Valmont empezaron a llegar. Y Tourvel lamentó pronto haberle permitido esa libertad.
Él ignoró su solicitud de que evitara el tema del amor. En realidad, Valmont le juró amor eterno. La reprendió por su frialdad e insensibilidad. Le explicó la mala senda que había seguido en la vida. No era culpa suya. No había tenido dirección. Otros lo habían extraviado. Sin su ayuda. Recaería en ese mundo. No sea cruel. Le dijo. Fue usted quien me sedujo. Soy su esclavo. La víctima de sus encantos y bondad. Como usted es fuerte. Y no siente igual que yo. No tiene nada que perder. Y en efecto. La regidora de Tourvale terminó por apiadarse de Valmont. Parecía tan débil. Tan fuera de control. ¿Cómo podía ayudarlo? ¿Y por qué pensaba siquiera en él? Cada vez más. Era una mujer felizmente casada. No. Al menos debía poner fin a esa tediosa correspondencia. No más palabras de amor. Escribió. O no contestaría. Valmont dejó de escribirle. Ella se sintió aliviada. Por fin un poco de paz y tranquilidad. Sin embargo. Una noche estaba sentada en el comedor cuando de pronto oyó atrás la voz de Valmont. Dirigiéndose a Madame de Rosemonde. Sin pensarlo. Dijo él. Había decidido regresar para hacer una breve visita. Ella sintió que un escalofrío subía y bajaba por su espalda. Y se ruborizó. Él se aproximó y se sentó a su lado. La miró. Ella desvió la vista y se excusó pronto. Para dejar la mesa y subir a su habitación. Pero no pudo evitarlo del todo en los días siguientes. Y vio que lucía más pálido que antes. Él era cortés. Y ella podía pasar un día entero sin que lo viera. Pero esas breves ausencias tenían un efecto paradójico. Tourvale comprendió entonces lo que había sucedido. Lo extrañaba. Quería verlo. Este dechado de virtudes y bondad se había enamorado de alguna manera de un libertino incorregible. Furiosa consigo misma y con lo que había permitido que ocurriese. Salió del Château a medianoche. Sin avisar a nadie. Y se dirigió a París. Donde planeaba arrepentirse de algún modo de ese pecado abominable. Interpretación. El personaje de Valmont en Las amistades peligrosas. Novela epistolar de Choder los de Lacios. Se basa en algunos de los mayores libertinos reales de la Francia del siglo XVIII. Todo lo que Valmont hace está calculado para llamar la atención. Las acciones ambiguas que despiertan la curiosidad de Tourvale por él. El acto de caridad en el pueblo, él sabe que se le sigue. La nueva visita al Château. La palidez de su rostro, sostiene un romance con una muchacha en el Château. Y su jaleo de toda la noche le da una apariencia de decaimiento. Pero lo más devastador es que se sitúe como el débil. El seducido. La víctima. ¿Cómo puede imaginar la regidora que él la manipula cuando todo sugiere que simplemente está abrumado por su belleza? ¿Física o espiritual? No puede ser un impostor cuando repetidamente se empeña en confesar la verdad sobre sí mismo. Admite que su caridad tuvo motivos cuestionables. Explica por qué se ha descarriado. Confía a ella sus emociones. Toda esta honestidad es calculada. Por supuesto. En esencia. Él es como una mujer. O al menos como una mujer de esa época. Emotivo. Incapaz de controlarse. Temperamental. Inseguro. Ella es la fría y cruel. Como un hombre. Al situarse como víctima de Tourvale. Valmont no solo puede encubrir sus manipulaciones. Sino también incitar piedad y preocupación. Haciéndose la víctima. Puede despertar la misma ternura producida por un niño enfermo o un animal herido. Y estas emociones son fáciles de encauzar hacia el amor. ¿Cómo? Para su consternación. Descubre la regidora. La seducción es un juego consistente en reducir la desconfianza y la resistencia. La forma más hábil de hacer esto es lograr que la otra persona se sienta más fuerte. Más al control de las cosas. La desconfianza suele proceder de la inseguridad. Si tus objetivos se sienten superiores y seguros en tu presencia, es improbable que duden de tus motivos. Eres demasiado débil. Demasiado emocional. Para tramar algo. Sigue este juego mientras dure. Haz alarde de tus emociones y de lo mucho que te afectan. Hacer sentir a la gente el poder que tiene sobre ti es muy halagador para ella. Confiesa algo malo. O incluso algo malo que le hayas hecho a ella. O contemplado hacerle. La honestidad es más importante que la virtud. Y un gesto honesto le impedirá ver innumerables actos engañosos. Da la impresión de debilidad. Física. Mental. Emocional. La fuerza y seguridad pueden ser alarmantes. Haz de tu debilidad un consuelo. Y pasa por víctima. Del poder de la gente sobre ti. De las circunstancias.
De la vida en general. Esta es la mejor manera de no dejar rastros. Un hombre no vale un cacahuate si no puede llorar en el momento indicado. Lyndon Baines Johnson. Claves para la seducción. Todos tenemos debilidades. Vulnerabilidades. Flaquezas de carácter. Quizás somos tímidos o demasiado susceptibles. O necesitamos atención. Cualquiera que sea nuestra debilidad. Es algo que no podemos controlar. Podemos intentar compensarla. O esconderla. Pero esto es con frecuencia un error. La gente percibe algo falso o forzado. Recuerda. Lo natural en tu carácter es inherentemente seductor. La vulnerabilidad de una persona. Lo que parece que es incapaz de controlar. Suele ser lo más seductor en ella. Las personas que no muestran debilidades. Por otro lado. A menudo causan envidia. Temor y enojo. Queremos sabotearlas. Solo para hacerlas caer. No luches contra tus vulnerabilidades. Ni trates de reprimirlas. Si no ponías en juego. Aprende a transformarlas en poder. Este juego es sutil. Si te deleitas en tu debilidad. Si cargas la mano. Se te juzgará ansioso de compasión, no. Peor aún. Patético. No. Lo mejor es permitir que la gente tenga un destello ocasional del lado débil y frágil de tu carácter. Por lo general, cuando ya tiene un tiempo de conocerte. Ese destello te humanizará. Lo que reducirá la desconfianza de los otros y preparará el terreno para un vínculo más firme. Normalmente fuerte y al mando. Suéltate a ratos. Cede a tus debilidades. Déjalas ver. Valmont usó su debilidad de esa manera. Había perdido su inocencia tiempo atrás. Pero. En algún lugar de su interior. Lo lamentaba. Era vulnerable a alguien verdaderamente inocente. Su seducción de la regidora fue exitosa porque no era por completo una actuación. Había una debilidad genuina de su parte. Que incluso le permitía llorar a veces. Dejó ver a la regidora este lado suyo en momentos clave. Para desarmarla. Como Valmont. Puedes actuar y ser sincero al mismo tiempo. Supongamos que realmente eres tímido. En ciertos momentos. Da mayor peso a tu timidez. Exagérala. Debería serte fácil adornar un rasgo que ya posees. Luego de que Lord Byron publicó su primer gran poema. En 1812. Se volvió célebre al instante. Además de ser un escritor talentoso. Era apuesto. Incluso bello. Y tan perturbador y enigmático como los personajes de los que escribía. Las mujeres enloquecían por él. Tenía una infausta mirada de soslayo. Inclinaba levemente la cabeza y dirigía la vista a una mujer. Haciéndola temblar. Pero también tenía otros rasgos. Era imposible que quienes lo conocían no notaran sus movimientos inquietos. Su ropa desajustada. Su extraña timidez y su notable cojera. Este hombre infame. Que despreciaba todas las convenciones y parecía tan peligroso. Era personalmente inseguro y vulnerable. En el poema de Byron, Don Juan. El protagonista es menos un seductor de mujeres que un hombre constantemente perseguido por ellas. Era un poema autobiográfico. Las mujeres querían hacerse cargo de ese hombre un tanto frágil. Que parecía tener poco control sobre sus emociones. Más de un siglo después. John F. Kennedy se obsesionó de joven con Byron. El hombre al que más quería emular. Incluso trató de apropiarse de su mirada de soslayo. Kennedy era un joven endeble. Con constantes problemas de salud. También era en cierto modo bonito. Y sus amigos veían algo femenino en él. Sus debilidades. Físicas y mentales. Porque era a sí mismo inseguro. Tímido y demasiado susceptible eran justo lo que atraía a las mujeres. Si Byron y Kennedy hubieran tratado de esconder sus vulnerabilidades bajo una arrogancia masculina, no habrían poseído ningún encanto seductor. En cambio, aprendieron a exhibir sutilmente sus debilidades. Dejando que las mujeres percibieran su lado frágil. Hay temores e inseguridades peculiares de cada sexo. Tu uso de la debilidad estratégica siempre debe tomar en cuenta esas diferencias. Una mujer, por ejemplo, podría sentirse atraída por la fuerza y seguridad de un hombre. Pero, asimismo, un exceso de ello podría causar temor. Y parecer forzado. E incluso desagradable. Particularmente intimidante es la percepción de que un hombre es frío e insensible. Ella podría temer que él solo busque sexo. Y nada más. Los seductores aprendieron hace mucho a ser más femeninos. A mostrar sus emociones. Y a parecer interesados en la vida de sus víctimas. Los trovadores medievales fueron los primeros en dominar esta estrategia. Escribían poesía en honor a las mujeres.
Exaltaban interminablemente sus sentimientos y pasaban horas en los tocadores de sus damas, escuchando las quejas de las mujeres y empapándose de su espíritu, a cambio de su disposición a hacerse los débiles. Los trovadores obtenían el derecho de amar. Poco ha cambiado desde entonces. Algunos de los mayores seductores de la historia reciente: Gabriele D'Annunzio, Duke Ellington, Errol Flynn, comprendieron el valor de actuar servilmente con una mujer. Como un trovador arrodillado. La clave es ceder a tu lado débil mientras sigues siendo tan masculino como te sea posible. Esto podría incluir una demostración ocasional de vergüenza. Considerada por el filósofo S. 0 Ren Kierkegaard una táctica extremadamente seductora para un hombre, da a la mujer una sensación de confort. Y aún de superioridad. Recuerda. Sin embargo. Ser moderado. Un atisbo de timidez es suficiente. Demasiada. Y el objetivo se desesperará. Temiendo tener que hacer todo el trabajo. Los temores e inseguridades de un hombre suelen concernir a su sentido de masculinidad. Por lo general se siente amenazado por una mujer demasiado manipuladora. Demasiado al mando. Las mayores seductoras de la historia sabían cómo esconder sus manipulaciones haciéndose las niñas en necesidad de protección masculina. Una famosa cortesana de la antigua China. Su Show. Solía maquillarse para parecer particularmente débil y pálida. También caminaba en forma que la hiciera parecer endeble. La gran cortesana del siglo XIX. Cora Pearl literalmente se vestía y actuaba como niña. Marilyn Monroe sabía cómo dar la impresión de que dependía de la fuerza de un hombre para sobrevivir. En todos estos casos, las mujeres eran las que controlaban la dinámica, estimulando el sentido de masculinidad de un hombre a fin de esclavizarlo en última instancia. Para volver esto más eficaz, una mujer debía parecer tanto en necesidad de protección como sexualmente excitable, concediendo así al hombre su mayor fantasía. La emperatriz Josefina, esposa de Napoleón Bonaparte, obtuvo pronto el dominio sobre su esposo por medio de una coquetería calculada. Después se aferró a ese poder mediante su constante y no tan inocente uso de lágrimas. Ver llorar a alguien suele tener un efecto inmediato en nuestras emociones. No podemos permanecer neutrales. Sentimos compasión. Y muy a menudo haremos cualquier cosa por detener las lágrimas. Incluidas cosas que normalmente no haríamos. Llorar es una táctica increíblemente eficaz. Pero quien llora no siempre es tan inocente. Por lo común hay algo real detrás de las lágrimas. Pero también puede haber un elemento de actuación. De fingir para impresionar. Y si el objetivo percibe esto, la táctica está condenada al fracaso. Más allá del impacto emocional de las lágrimas, hay algo seductor en la tristeza. Queremos consolar a la otra persona y, como descubrió Tourvel, ese deseo se convierte pronto en amor. Afectar tristeza. Aún llorar a veces. Posee enorme valor estratégico. Incluso en un hombre. Esta es una habilidad que puedes aprender. El protagonista de Marianne. Novela francesa del siglo XVIII. De Mary Vaux. Recordaba algo triste de su pasado para poder llorar y parecer triste en el presente. Usa las lágrimas módicamente. Y guárdalas para el momento indicado. Quizá este podría ser un momento en que tu blanco parece desconfiar de tus motivos. O en que te preocupa no ejercer ningún efecto en él. Las lágrimas son un barómetro seguro de lo enamorada que la otra persona está de ti. Si parece enfadada. O se resiste a morder el anzuelo. Es probable que tu caso sea irremediable. En situaciones sociales y políticas. Parecer demasiado ambicioso. O demasiado controlado. Hará que la gente te tema. Es crucial que muestres tu lado débil. Exhibir una debilidad ocultará múltiples manipulaciones. La emoción. E incluso las lágrimas. También funcionarán aquí. Lo más seductor es hacerse la víctima. Para su primer discurso en el Parlamento, Benjamin Disraeli preparó una elaborada alocución. Pero cuando la pronunció, la oposición gritó y rió tan fuerte que casi nada pudo oírse. Él siguió adelante y pronunció el discurso completo. Pero cuando se sentó, sintió que había fracasado en forma lamentable. Para su sorpresa, sus colegas le dijeron que su discurso había sido todo un éxito. Habría sido un fiasco si él se hubiera quejado y rendido. Pero al continuar como lo hizo, quedó como la víctima de una facción cruel y poco razonable. Casi todos se compadecieron de él entonces. Lo que le sería muy útil en el futuro. Atacar a tus malévolos adversarios puede hacerte parecer violento también. En cambio, aguanta sus golpes y hazte la víctima. La gente se pondrá de tu lado.
en una reacción emocional que sentará las bases para una grandiosa seducción política. Símbolo. La imperfección. Una cara bonita es un deleite para la vista. Pero si es demasiado perfecta nos dejará fríos. Y aún algo intimidados. Es el pequeño lunar. La hermosa marca. Lo que vuelve humano y adorable el rostro. Así. No ocultes todas tus imperfecciones. Las necesitas para suavizar tus rasgos e inducir ternura. Reverso. El sentido de la oportunidad es todo en la seducción. Busca siempre señales de que el objetivo cae bajo tu hechizo. Una persona que se enamora tiende a ignorar las debilidades de la otra. O a juzgarlas atractivas. Una persona no seducida. Racional. Por otro lado. Podría considerar patéticos la vergüenza y los arrebatos emocionales. También hay ciertas debilidades que no tienen valor seductor. Por enamorado que esté el objetivo. A la gran cortesana del siglo XVII Ninon de Lenclos le gustaban los hombres con un lado débil. Pero a veces un hombre llegaba demasiado lejos. Quejándose de que ella no lo amaba lo suficiente. Era demasiado veleidosa e independiente. Y él era maltratado y agraviado. Para Ninon. Esa conducta rompía el encanto. Y ella terminaba pronto la relación. Quejas. Gimoteos. Indigencia y petición de compasión no parecerán a tus objetivos debilidades encantadoras. Sino intentos de manipulación con una especie de poder negativo. Así que cuando te hagas la víctima. Hazlo sutilmente. Sin excesos. Las únicas debilidades que vale la pena exagerar son las que te volverán adorable. Todas las demás deben reprimirse y erradicarse a como dé lugar.